Buenas tardes. Agradecemos a todos que nos acompañen en este Facebook Live del CDI y estamos de gala. Esta tarde con una personalidad sumamente interesante y a la que queremos muchísimo en el deportivo y ahorita van a ver por qué. Y personalmente para mí es un privilegio que me haya tocado a mí entrevistar a una de las entrevistadoras más destacadas que tenemos actualmente. Silvia Cherem, no voy a leer tu currículum porque entonces nos va toda la hora del programa. Mejor vamos despacito para que conforme vayamos pasando por las etapas en donde tú has participado, nos vamos a ir a los detalles. ¿Estás de acuerdo conmigo? Feliz de estar en el deporte, que siempre he dicho que es mi casa, que es mi comunidad, que es el espacio al que yo aspiro como vida comunitaria, porque nos une, porque nos vincula, porque de alguna manera todos los hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes somos un único pueblo. Así es que aunque no sea comunidad el deportivo, ese centro deportivo israelita que cumple 70 años no es más que la casa de todos y en especial ha sido mi casa, porque yo me he formado aquí, te consta, Susi, Sí. porque aquí he desarrollado gran parte de mi vida profesional y porque el deportivo ha sido un hito en todos sentidos en mi trayectoria personal. Te diría, para comenzar con una chistorete, que A fue el ver. lugar donde me corrieron por vez primera que un... De diciéndome que no sé bailar. Carlos Alpert, yo era una chavita de Maccabi, tendría yo 10, 12 años, era uno de los primeros festivales de danzas y cantos, a lo mejor 12, 13 años. Y ya con mi vestuario listo para irme a mi casa con el vestuario y poder llegar al festival de cantos, en el ensayo con el traje naranja lleno de borlitas. Como elefante iba tres pasos atrás y gritó, Silvia Cherem, sí, Fuera. fuera, fuera para siempre. Y bueno, pues la vida da vueltas. Luego me tocó a mí en alguno de los homenajes de Anahnu Be'Atem a Carlos Alpert, en alguno, no me acuerdo exactamente cuántos años cumplían, me pidieron que yo haga un homenaje a Anahnu y el... Y rescate la memoria de Carlos Alpert y de Sí, total. Anahnu Be'Atem. Y fui yo quien escribió, si Carlos estuviera para saberlo, que él me echó de esa manera y Sí. luego nos volvimos a encontrar en el camino. Y así es la vida. Y bueno, el deportivo, más allá de esta anécdota simpática, ha sido verdaderamente mi casa en todos los sentidos, siempre cercano, siempre caminando junto a ti, Susi. Ay, Hace que serán sí. más de 30, 35 años, no Por sé. ahí ahorita te tengo una sorpresa, que tengo unas fotografías. Pero se te pasó una época muy importante porque yo encontré fotos tuyas participando en Maccabi. O sea, eres macabea. Y luego se te olvidó toda esa parte infantil porque sales en campamentos de Maccabi Atzair y sí se nota que eres edeísta. Entonces, pero vámonos por partes. Primero, Silvia. No creo que haya una persona que no te conozca, pero pensemos que hay alguien que no te conoce. ¿Quién es Silvia Cherem y cómo te describes? Pues voy a irme a algo que fue la frase introductoria con David Grossman cuando estaba en Israel y acababa yo un par de meses antes de entrevistar a Mos Oz y a Mos Oz me había tratado requete mal, me hizo ir a Israel no en la fecha que yo quería, sino le hablé un jueves diciéndole que iba en marzo, un jueves de enero y me dijo, no, Monday. Le dije, ¿cuál Monday? Me dijo, este Monday o nunca. Entonces yo no quería ir porque Raquel, mi hija, estaba embarazada, iba a dar a luz. Yo no quería despegarme de México, no estaba lista para la entrevista con Amos Oz. Y así, con toda la desfachatez, me dijo, Monday or never. Entonces, cuando llegué con él, tenía nada más una hora, volé 3 días a Israel, ida y vuelta,
porque no me quedaba de otra y porque yo quería esa entrevista para el libro que estaba haciendo de Israel a cuatro voces. También. Y bueno, cuando llegué con él, él nada más tenía una hora para mí. Volé hasta Israel en enero pagando un precio exorbitante por el vuelo de un día a otro y él nada más tenía una hora para mí. Entonces, cuando meses después regreso con David Grossman y me pregunta, ¿y tú quién eres? Yo digo, si este es como Amos Oz y me va a preguntar y nada más tiene una hora, lo último que quiero es perder mi tiempo explicándole quién soy. Y se me ocurrió lo más padre que pude haberle dicho, porque iba conmigo, de hecho, un becario que invité a la entrevista y que en ese momento se fue a comprar un café y un pastel para David mientras estábamos allí. Y dice, cuando ustedes regresaron parecían dos comadres que se conocían de toda la vida. ¿Y qué fue lo que le dije? Le dije, soy abuelita y soy la más feliz del mundo. Entonces, si tengo que empezar por describirme, te diría que lo que más feliz me hace en el planeta es compartir con mis nietos. Y que ese es el rol más fantástico, que quien lo vive lo sabe. Todo lo demás no importa nada más allá de poder estar con los nietos. Así es que David Grossman y yo compartimos que éramos abuelos, él acababa de serlo. Así es que nos sacamos las fotitos, nos enseñamos como viejas abuelitas los retratitos y eso nos vinculó para abrir un espacio de confianza. Entonces, lo primero que te diría es que para mí realmente la familia es muy importante. Los nietos son sustanciales, son la parte más rica de llegar a esta edad. Y bueno, compartir con la familia, con mi esposo, con mis hijos, con los niños, con mi mamá, que viva 120 años, ha sido de lo más padre que tengo en mi vida, con mis hermanos, con toda la familia, con mis amigos, que me precio de tener buenos amigos, entre ellos tú, Susi, que son amigos sí, de toda la vida, y que los comparto siempre. Digo, que compartimos. Es lo que estaba pensando ahorita. Estoy platicando contigo y me vienen recuerdos y recuerdos. Yo me acuerdo que tú me impactaste hablando de nietos. Hablando de nietos, ya llegó una nieta. Estoy dando aquí una. Ya llegó la otra. Si van a estar aquí, tienen que estar calladas. Acabo de decir que lo que más me gusta es compartir con ustedes. Silvia, tú me recordando estos recuerdos y este punto tan importante en tu vida, a mí me marcaste mucho cuando estábamos muy jóvenes y me dijiste una frase muy bonita, que teníamos que tener tiempo para dejar a un lado el portafolio y agarrar la pañalera, y me dejaste sumamente marcada con esa frase. Y así lo hicimos. Fíjate que yo tenía una muy querida amiga universitaria y más bien desde la escuela, y un día le dije, porque, espérame tantito, déjenme sacar a la familia aquí. Voy a darle una plática, se lo suplico fuera. No, órale, Nicole, para afuera, callado. Perdón, ¿eh? Ahorita le llamo a los papás que vengan por ellos. Bueno, sí, yo tenía una muy querida amiga en la universidad y me acuerdo que, bueno, yo fui mamá muy joven, empecé a tener niños, Asalo nació mientras yo estaba en séptimo semestre, Raquel nació, Pepe nació en noveno, sí. Y bueno, y entonces le dije a Dileri, mi amiga, que estaba trabajando en una empresa y estaba yo muy impactada por lo destacada que era y cómo ascendía y ascendía. Y bueno, lo sabemos quienes somos mamás jóvenes, que a veces es difícil poder trabajar y poder estudiar y poder estar bien en la casa, y siempre son sacrificios, siempre vivimos culpas. Y me acuerdo que en algún momento le dije a Dileri, lo que yo daría por cambiar, aunque sea un ratito, esta pañalera, yo ya estaba harta de amamantar y de por tu portafolio. Y ella me contestó, y lo que yo daría por cambiar mi portafolio por tu pañalera. Y desde muy joven entendí que el éxito tiene que ser en equilibrio, que no puede uno ser muy exitoso en lo profesional y desdeñar el ámbito familiar,
que si uno se olvida del ámbito familiar y de los vínculos familiares, se pierde demasiado en el camino. Y eso he tratado de hacer toda la vida, con los costos que conlleva generar equilibrios. No siempre lo logra uno, pero uno lo intenta en la mejor medida de lo posible para tratar de salir adelante. Y bueno, en mi caso te diría que sí lo he podido hacer, quizá también porque he tenido el respaldo muy importante de Moy, y entonces también porque no he tenido que trabajar para vivir, porque si no, otra historia hubiera cantado, porque es muy difícil como periodista vivir de un sueldo y tener que responder casi, casi te diría sin horarios a un periódico. Y bueno, el hecho de que fui freelance y que me permití y me permitió la vida poder hacerlo de esa manera, me fue dando la oportunidad de ir desarrollándome y de ir creciendo en el camino. Y así ha sido siempre y lo disfruto, y me doy espacio también para algo que me fascina tener en mi vida, que son mis amigas, que no lo cambiaría por nada. Creo que eso nos da la diferencia. Cuando escribí la novela de Esperanza Iris y me preguntaban en los reportajes o en las entrevistas que por qué Esperanza Iris permitió tantos abusos en lo personal de sus parejas, siempre dije porque tenía aduladoras y no buenas amigas. Si hubiera tenido buenas amigas a quienes confiarle verdaderamente los secretos de su vida, hubiera podido alguien llamar su atención y decirle, no permitas el abuso. Ninguna mujer tiene por qué permitir. No te vayas por ese camino. Exacto. Absolutamente. Es todo un tema y lo tenía más adelante. Yo quiero presumir muchísimo unas fotografías que para volver un poquito a esta parte, cuando te inicias, y yo voy a presumir, Silvia, tú te iniciaste como adolescente, comenzaste en el CDI y empezaste a entrevistar artistas en la Galería Pedro Gerson. Así es. Y eras una jovencita de 16, 15, 16 años. Yo ya era directora del entonces comité de prensa. Y empezamos a hacer travesuras juntas. Ahí estamos en... Sí, tú estás del lado esta derecho. Foto es maravillosa. Yo estoy abrazando a Mari Peso. Espero que nos reconozcan, que no hayas cambiado mucho. Estás Blachman y Shea Gitlin era presidente del comité ejecutivo en ese entonces cuando yo estaba haciendo mis pininos también como directora del periódico del Deportivo, y mis papás muy orgullosos de mí, por cierto. Pero aquí hay una serie de personajes muy interesantes. Tú estás ya, y estoy segura que sí nos reconocen. No hemos cambiado tanto. Nada. Platícanos de esa época, Silvia. Pues mira, veo que la fecha de esa foto es junio del 80. Yo ya tenía 19 años. Quiere decir que estaba por cumplir 19 años. Yo nací en junio del 61, el 14, este es del 9, unos cuantos días antes de mi cumpleaños. Y no, yo ya tenía rato allí escribiendo contigo, Susi. Este fue algún festejo, uno de esos lunes que nos quedábamos hasta muy noche. No sé por qué en lunes o era en jueves que se formaba el periódico. No sé por qué. El lunes calculábamos toda la tipografía y el jueves nos las pasábamos en la imprenta. Y ese era no sé uno, si hay otra fotografía. Uno de esos festejos de algo, y ahí estábamos todos, y pues sí, me acuerdo que iba yo muy feliz al Deportivo, y que era un privilegio, me fascinaba el arte, y me acuerdo que escribía en el periódico y me sentía muy importante entrevistar a los pintores en aquella época, y sí, ese fue el inicio. A ver, exactamente, a ver otra foto, no, ya no sé ni qué mandé, pero vamos a ver otra fotografía. Ah, no, esa fue mucho tiempo después. Esto te acordarás. Mucho después. Nos falta Frida en esta foto.
está Frida. Susi, Mardo Staropolsky, Marcos Mehta y Frida Schwartz, que en paz descanse, que fue adorada amiga mía, adorada amiga nuestra, que la recordaré por siempre, que fue un pilar importantísimo en mi vida. Y bueno, juntos habíamos hecho, yo creo que ha de haber sido por 1986, Susi. Aquí dice, no, estás. Ah, bueno, cuando no, esta foto, ¿sabes cuándo fue? Esta foto fue en el festejo hicieron a Joshua Kipnis en el Deportivo. A Joshua Kipnis. Todavía vivía Frida, pero seguramente ya se había ido y no está en la foto. Y nos tomamos esta foto. Cada vez que nos veíamos todos, nos tomábamos nuestra foto. Ahora nos hace falta Frida para recordar los tiempos del periódico Colecciony. Tú te acordarás, Susi, que era el periódico de la Federación Sionista de México cuando Mardoqueo Staropolsky era el presidente de la Federación. Y ese periódico comenzó pues con una enorme travesura detrás. Mardo me había invitado, creo que tú no habías ido, pero Marco sí, bastante chavito. Nos habíamos ido Frida, Mardo, Marcos y un grupo importante, iba a ser Chabot, iba a Sammy Schmidt, éramos como 15 personas, yo creo, iba Amnon Rudy, que era un celíaco en México. Sí. Nos habíamos ido a un congreso en Caracas. Yo me acuerdo que había nacido Pepe y Salo, Pepe nació en Salo en 83, Pepe en 85, y esto ha de haber sido en 86, 87, y a mí me daba un pesar enorme haber dejado a mis hijos, pero sentía que era una gran oportunidad ir a un congreso de ese tipo. Y en el congreso resultó que avalaron el último día un montón de propuestas que ni se discutieron allí y que eran para obtener más recursos del Congreso Sionista y que nos habían, de alguna manera yo me sentí usada, timada, iba también Yerajmiel Barilka al Congreso. Y me acuerdo que yo al final le dije a Mardoqueo, que además todo el mundo creía que yo era una niña de Tnuá, nunca me pintaba y bueno, pues yo era mamá de dos niños y egresada universitaria, pero decían que era la niña de Tnuá. Y pues la niña Tnuá pedía y pedía la palabra para criticar que por qué estaban avalando unas propuestas que nunca se discutieron allí, que bueno, nos pagaron un viaje hasta Caracas y que era ridículo lo que estaban haciendo. Y como no me daban la palabra, Mardo me la dio en su discurso final. Y fue una bomba atómica, porque cuando yo di mi discurso, que lo llevaba en papelitos allí escritos, un señor Chentojovsky, que en paz descanse, que era el presidente de la comunidad de Caracas, se paró y dijo que no sabía ni qué había yo dicho, pero que yo estaba destruyendo a la comunidad de Caracas y que no iba a permitir que alguien no judío, que se tildaba de ser una niña etnoa, viniera a destruir a la comunidad de Caracas. Y yo no entendía ni qué estaba pasando y empecé a recibir cientos de papelitos, que por ahí los tengo guardados, diciéndome: gracias por ayudarnos a tirar a Chentojovsky. Y yo decía, yo ni sé quién es Chentojovsky. Y acabamos bailando arriba de las mesas. Bueno, primero allí hubo un baile con acordeón. Yo me acerqué al señor Chentojovsky. Me dijo que él no quería saber de mí. Luego pedía y pedía mi discurso, que quería leerlo porque no sabía ni qué había dicho. Pero de ahí nos fuimos a un antro, lo que era un antro entonces en Caracas. Y me acuerdo que estaba la gente del Congreso Sionista Mundial y aplaudían y estuvimos bailando arriba de las mesas, agárrense de las manos. Y bueno, a partir del retorno de allí, decidimos que teníamos que hacer una publicación. Mardo nos convocó, ¿te acuerdas, Susi? Y empezamos el periódico Colchoní, que también fue una publicación muy rebelde en el contexto de la comunidad judía, y que de alguna manera venía a cuestionar a los distintos partidos sionistas que resurgían cada dos años que había Congreso Sionista en Israel, y que no hacían nada los dos años, y que era un poco un esquema bastante caduco. Y nosotros, con mucha osadía, inmadurez, yo creo, y juventud,
Escribíamos, publicábamos, casi voceábamos el periódico, vendíamos los anuncios y bueno, fue un periódico importante en la comunidad judía de México. Así es que cada vez que nos vemos, totalmente. Marcos, Mardo, Susi, Frida, donde te encuentres y yo, recordamos aquel renacer en 1986 con el periódico Kol Tzioni. Así es, Silvia. Y para contar nuestro secreto de los seudónimos, porque todo el periódico estaba escrito por Marcos Mehta, por Mardoqueo, por ti, por Frida. Eran los cinco escritores con diferentes seudónimos que llenan. Y a veces nos metíamos en problemas. Yo me hacía a un lado y tú eras que entrabas a defender. Pues es que dice bueno, que yo era la directora y a mí me daba pánico ser la directora de un medio porque nunca lo había hecho, pero sentía que había que aventarse, que si eso es lo que la vida nos dio y la oportunidad que nos brindó, había que prepararse y hacerlo, y vaya que nos divertíamos haciéndolo. Fue una totalmente, pero increíble. Me acuerdo que nos reuníamos en mi departamento con Moy de Polanco. Sí. Salo era un bebé, sí. Salo tenía 2 años, Mardoqueo hacía viboritas de papel con él, Pepe lo dejábamos allí lo amamantaba yo y lo acostábamos allí junto a nosotros en la mesa. Y bueno, eso fue lo que hicimos durante, yo creo que 2, 3 años durante la presidencia de Mardoqueo, y sí creo que fue un hito en las publicaciones de México. No voy a olvidar jamás que el señor Levinsky, Manuel Levinsky, me colgó el teléfono y me dijo que él no iba a dar ninguna entrevista, que lograba sus votos y sus boletos para ir a Israel y que no me iba a dar ninguna. Y le dije, mire, vamos a sacar a los 8 partidos y si usted no me da la entrevista, o digo lo que me está diciendo que era horrible, o mejor le saco media página en blanco. Lo calló y me colgó el teléfono. Luego, la verdad, nos volvimos amigos y me precio de haberlo a él y al señor Sofer, a ambos que se ven enojado tanto conmigo, de haberles hecho las presentaciones de sus libros casi antes de morir ambos y que nos volvimos cercanos amigos. Así es que la vida da vueltas. Sí, Silvia, estás tocando un punto sumamente importante, sobre todo cuando estuvimos detrás de varios medios comunitarios, ¿no? Ni se diga el mismo periódico del Deportivo. Y cómo se fue abriendo una brecha de temáticas complejas, de mucha autocrítica, reflexión, y estamos hablando de una libertad de expresión en el medio comunitario, que también sería muy interesante compartir en el sentido de cómo se fue abriendo esta libertad de expresión y de temáticas que nosotras como periodistas nos tenían realmente prohibidas. A ver, me encantaría verte para poder ver tus miradas mientras contamos esto, que lo vamos a contar yo. A lo mejor no compartir la pantalla. Susi, no me dejarás mentir. Y tú te acordarás totalmente de lo que yo voy a contar. No me acuerdo el año, pero yo entrevisté 3 o 4 veces a Shimon Peres. La primera de ellas, y voy a contar la historia, sí. Me fue dificilísimo conseguir la entrevista. Dificilísimo. Ya tenía yo mi tiempo porque era muy amiga, lo adoré, Alondi Saltiel, Alejandro Saltiel, y él me adoraba también. Y cuando yo le conté que no lograba la entrevista con Shimon Peres, me dijo, muy fácil, yo soy su amigo, yo tengo media hora en un encuentro con él y yo te regalo mi media hora. Y se los voy a decir a la gente que viene con él. Ojalá nos esté oyendo Lili Saltiel. Ella lo sabe, el amor que yo le tuve a ella, le tengo, y el que le tuve a Londi, y él me adoraba. Bueno, con esto que estoy contando, queda muy claro de lo que estoy hablando.
Y entonces, pues yo ya estaba feliz y me preparé como me preparo yo, que es leyendo todo y más de la persona que voy a entrevistar, así no duerma días y noches y días y noches. Y luego preparo un cuestionario ficticio, como si fuera a abordar toda la vida del personaje, y luego ya presente el personaje, veo qué tomo y qué no tomo. Y estando con ya lista para la entrevista, Andrés Roemer tenía una entrevista televisiva previa a la mía. Y yo estoy sentada esperando mi hora, punto que era a las 4:30 mi entrevista, y la de él empezó a las 4 y tenía que terminar 4:30. Y pues a Andrés le fascinó, porque estaba hablando maravillosamente con él, y no paró. Y las cámaras seguían prendidas y él seguía preguntando, y pues ¿quién va a interrumpir? Y cuando me doy cuenta son 5 para las 5 y me quedaban 5 minutos de mi media hora y termina esa entrevista y me dice Shimon Peres, perdóname, me tengo que ir a Los Pinos, pasó tu tiempo. Y le dije, don Shimon, es que yo me preparé arduamente, yo no puedo permitir no salir adelante con esto que tanto preparé, no puedo no estar, no puedo cumplir, regreso, voy en el coche con Los Pinos. Me dijo, no puedes porque, dijo, conozco a la hora que me voy. Entonces, alguna pregunta que a él le gustó, pero que fue bueno, pues otro, y yo creo que de la cena se pasó la mañana con él, me acompañaba muy, fue una entrevista gloriosa, 3:30 de la mañana, sí, sí. Se está pasmando sí, sí. Un poco tu internet. ¿Qué pasó, Susi? Se está pasmando un poquito tu internet. El último minuto no te escuchamos muy bien. Sí, espero que ya esté bien, ya está bien. Parece que sí. Se pasó sí. Un huracán por acá hace unas horas y están muy malas la señal. Señal. Pero el caso es que me quedé hasta las 3 o 4 de la mañana, fue una entrevista gloriosa, la publiqué en 2 páginas en el Reforma, y luego te pedí, Susi, que la publicáramos en el periódico El Deportivo. Y tú te acuerdas lo que pasó. En el periódico El Deportivo no se podía mencionar la palabra palestino. Y bueno, Shimon Peres tenía una lucha absoluta para lograr un vínculo con los palestinos y un proyecto de paz. Y la palabra palestino estaba vedada. ¿Cuál otra, Susi? Teníamos palabras prohibidas. ¿Aliar? No me acuerdo, pero bueno, esa no estaba en la entrevista, pero básicamente tenía que ver con esto. Y me acuerdo que fue una lucha con los consejeros, de veras, de decir, bueno, esto que fue una entrevista gloriosa, tenemos una entrevista para el periódico El Deportivo que es importantísima, que habla de la necesidad de paz, no podemos no publicarla, tienen que cambiar los cánones. Y lo y logramos. Han cambiado, la buena lo noticia. Lo logramos, salieron 4 páginas en el periódico El Deportivo y tú y yo lo logramos, pero no fue la única vez. Así que cuenta la otra. Y bueno, teníamos mucho apoyo arriba, sobre todo lo que yo considero es la confianza, porque cuando hablas y dices las cosas, el cómo de cómo dices las cosas, eso es lo importante. Puedes hablar de lo que sea, pero el cómo dices las cosas, qué tipo de periodismo es el que uno hace, eso es lo importante. Y las intenciones del mensaje. Y bueno, yo te preguntaría ahorita, ¿cuál consideras que ha sido tu plataforma central? Porque nos vamos a regresar a un poquito a este tema, porque es
fundamental, porque sí se han logrado muchísimas cosas, pero me gustaría que nos digas, ¿habrá sido esa tu plataforma central de atreverte a decir cosas que nadie se atreve? Pues mira, en lo comunitario creo que sí. Creo que tú lo sabes bien, dos han sido mis luchas y el deportivo ha sido verdaderamente un respaldo como nadie en este camino. Y yo lo he agradecido siempre y no quiero que se nos vaya el tiempo y no pueda contarlo. Cuando yo publiqué, bueno, Okay. acababa de publicar el libro. Trazos y revelaciones, que había sido una presentación multitudinaria en el Museo de Arte Moderno con una exhibición de los artistas plásticos que yo había entrevistado en el libro, que se había ido inclusive, nos habíamos ido a presentarlo al Museo de Buenos Aires, que de veras había sido una emoción gigantesca y estaba yo exhausta con eso. Llegó a mi casa la publicidad de una conferencia, llegó a mi casa como a la de todas las casas de la comunidad, todas, de la comunidad que fuera, de una conferencia que se daba en el Centro Banamex, que se llamaba la Mercadotecnia de la Teshuva, no, bueno, eso, así se llamó mi artículo, perdón, que se llamaba Anonitz Hack Teshuva para todos, o algo así se llamaba. Y que se trataba de un evento multitudinario en el Centro Banamex. Y me acuerdo que llegó mi hijo Pepe, que un amigo suyo lo invitaba, y estaba muy chavito Pepe, y a mí me daba miedo, pues que le lavaran el cerebro, y le dije a Moy, mira, yo estoy exhausta, pero si Pepe quiere ir, acompáñalo, simplemente ve con él, y que bueno, que vaya contigo y que esté presente y que vea de qué se tratan estos eventos, sobre todo porque Moy quería mucho ir, me decía, yo no entiendo cómo le hacen, cómo hacen para que cientos de miles de personas, porque así se anunciaban, de un día a otro hagan teshuva. Yo quiero saber qué es lo que hacen. Y entonces, Moy me dijo, sí, voy, pero vas con nosotros, sí, voy, pero vas con nosotros. Y yo estaba muerta. El día anterior había sido lo del Museo de Arte Moderno, no tenía energía, no quería ir, pero casi me arrastraron. Estando en la última fila, me di cuenta de lo que se trataba ese show mediático. Me indignó de una manera brutal. Era verdaderamente lo que digo, un show mediático. Trajeron hasta mariachis que cantaban en hebreo, traían paleros para subirlos al escenario y cortarles el pelo y hacer que hagan grandes promesas. Estuvo fuertísimo. Y allí en servilletas. Porque eso es lo que hice en servilletas, empecé a tomar notas y entonces escribí todo lo que vi, todo. Y decidí, Lo recuerdo perfecto. empezaba el internet, apenas empezaba el internet, apenas los emails, no había más. Y me Sí. acuerdo que, bueno, traté en los periódicos comunitarios que había, porque escribí una crónica bastante dura, bastante sarcástica de lo que vi. Y diciendo, ¿por qué permitimos esto? ¿Por qué? Y narré todo lo que vi, todo lo que aconteció. Y me acuerdo que se lo mandé a unas 40 personas o 30 personas por mail. En menos de un mes, era una locura lo que estaba pasando en la comunidad. Yo no podía salir de mi casa porque gente tenía bonches y bonches de impresiones que repartían por todos lados, que me abordaban a donde íbamos, a mí con mis hijos, que no podía salir de la casa porque eran casi todo felicitaciones, pero también yo temía que hubiera pues mentadas de madre, de gente que se sintiera aludida y que no me di cuenta, así como no me di cuenta con lo de Chentojovski, no me di cuenta la bola de nieve que se generó alrededor, a grado tal que recibí casi 700 cartas. Las tengo hasta guardadas, cartas hasta de su puño y letra de gente como Isaac Saba contando cómo a él lo había trastocado todo esto, cómo esto no era la religión de la comunidad ni la religión de nuestros padres, y gente religiosa diciéndome gracias porque ya no puedo más y nos están ahogando
con una presión religiosa. En fin, fueron de las 700 cartas, yo te diría 670, 80 apoyos y felicitaciones y una crisis verdadera que se palpaba en las distintas comunidades, y al mismo tiempo también hubo unas cuantas muy contadas, no llegaban a 5 o a 6, amenazas de muerte. Y la única institución que estuvo detrás de mí, estuvo conmigo, estuvo a mi lado, fue el Centro Deportivo Israelita. Un mes después de que esto se hizo público de una manera tan brutal en la comunidad y que ya nadie necesitaba leer el artículo porque se había leído en todos lados, si les hablo de hace 20 o 25 años, el Deportivo decidió publicarlo en papel, en su periódico. Mi reportaje, mi crónica, que se llamó, era una crónica, no un reportaje, La Mercadotecnia de la Teshuvá. ¿Para qué? Para mostrar que había una institución al lado de mí, una institución respaldando mis palabras, una institución consciente de que lo que estaba pasando en la comunidad no estaba bien. Nunca olvidaré el respaldo que me dieron los consejeros del Deportivo, que sé que se reunieron un mes después para poner el tema en la mesa y tomar la decisión de publicarlo. Y allí, por supuesto, mi cariño, mi gratitud a Bernardo Bank, que entonces era presidente del Ejecutivo, del Directivo, no sé, a Benny Schwartzman, que fueron quienes todo el tiempo me llamaban para ver cómo estaba yo con esto de las amenazas de muerte y para agradecer que hubiera tenido valentía. Porque con nombre y apellido, Silvia Cherem, dije lo que pensaba, no me escondí, y además como mujer. Entonces, sí, al Deportivo le tengo una gratitud absoluta, una gratitud eterna, y el Deportivo para mí ha sido una base fundamental de mis dos luchas comunitarias, la lucha contra el fanatismo y el espacio para las mujeres. Y el Deportivo siempre ha estado para mí allí. Así es que no tengo palabras para agradecerle. Silvia, me conmueves, no sabes cómo. Estoy muy conmovida con lo que estás diciendo. Y sí, pues efectivamente. Acuérdate cuántas cartas recibimos todavía en el Deportivo, Susi. Y seguí con mi trabajo. Seguí con mi trabajo. Exacto, exacto. O sea, que tú no, sabemos que tenemos gente detrás de nosotros apoyando fuertemente. No quiero mencionar así para no omitir. Mencionaste a dos, hay un tercero que... Marcos. Marcos Mehta también, por supuesto. Siempre. Sí. Pues desde Colcioni, ya lo mencioné a Marcos. Desde Colcioni ha sido como nuestra guía. Y luego todos mis libros, además de en Bellas Artes y en el Museo de Arte Moderno y en la Biblioteca Vasconcelos y en todos los lados que se han presentado, siempre se han presentado también en el Deportivo. Así es que hay miles de fotos de todo lo que ha sido traer a los artistas plásticos al Deportivo, traer a los escritores al Deportivo. El Deportivo ha sido de veras un espacio que jamás podré decir otra palabra que gracias. Y gracias a ti también, Susi. Ay, Silvia. Y a Eduardo Luis. Mira, yo me acuerdo. A Eduardo Luis. Yo me acuerdo también. Ah, claro, Eduardo Luis Fejer, porque él fue el que me empujó a publicar mi primer libro. Ahí estamos. Ahí estamos también. Mira qué chavitas estábamos. Híjole. Mucho tiempo ha pasado. Mucho tiempo, Mari Peso, sí. Moisés Valle, sí. Que era directivo del Comité de Comunicación. Así es, sí. Híjole, no, pues fotos con toda una historia. No, bueno, ay, mira, ese es Colcioni. Ese es Colcioni, exacto. Eso es Mardo, Frida, Marcos y tú. Te hicimos un equipazo, pero era un bólido lo que hacíamos, bien chavitos, bien queridos y
una parte entrañable de nuestra historia, de los cinco. Ahora totalmente. Sí que los cinco fantásticos. Los cinco fantásticos. Silvia, mira, ahí está en el D por uno de mis libros. Manuel Néstor. Había venido los pintores, había estado Vicente claro. Felgueres. Claro, aquí claro. Estaba el secretario de Educación Reyes Tamés, había estado Zabludovsky, vino Monsiváis a presentar el libro. Realmente yo creo que fue momentos muy importantes de mi trayectoria y muy importantes en mis pasos en el deportivo. Qué emoción, padre, ¿no? Sí, qué recuerdos. Qué recuerdos. Sí. Manolo Nestel también siempre fue un apoyo brutal. Manolo también estuvo atrás de lo de la mercadotecnia de la Teshuva, sí. Y sabe cuánto lo quiero. Y sí, también, sí. Y todos, la verdad, todos en aquel momento, sé que era un respaldo total. Y bueno, Joshua Kipnis, que era nuestro novio, Susi, tú, niño. Eso decía él, y le seguía por siempre la corriente, tan querido Joshua Kipnis. Sí. Ay, mi Silvia, bueno, a ver, pues mira justo, ahí está. Y Shie, Eduardo Luis Becker, Natalio. Y Shie también, y Natalio, siempre importantes en mi vida, siempre importantes. Natalio también apoyó muy fuerte, siendo presidente del mismo comité de comunicación. Y Natalio un día me mandó un disco con unas fotos increíbles a mi casa, sí, muy querido, la verdad. ¡Qué fotos! Sí, qué fotos más entrañables. ¡Ay, Coco! Sí, con Coco Viguiser. Coco, Jorge Viguiser, nuestro actual director, que es un amor. Y que también siempre nos da una confianza en las decisiones editoriales, porque hasta la fecha nosotros estamos trabajando esa parte. ¿Correcto, Silvia? De abrir la expresión. Exacto. Joshua. A ver, vas fotos, Susi. Silvia, yo por eso no quería leer tu currículum, porque se nos iba a ir la hora entera. Nah. Y vamos como a la mitad y estoy viendo el tiempo. Pero tengo recuerdos de cuando primera vez tu artículo de Chiapas, la otra versión, lo sabíamos todo en 1994, porque empezaste también a publicar en el periódico Reforma. Déjame decirte así, a ver qué pescas de estos recuerdos. También me acuerdo que un día te hablé por teléfono y te dije, ¿dónde estás, Silvia? Y me dijiste que estabas en la Mucata de Arafat. O sea, yo te marqué por teléfono y me contestas y me dices, estoy en la Mucata de Arafat, en la semana de su deceso, para escribir un reportaje afanosa, me acuerdo de tus palabras, afanosa de ver las dos caras de la moneda. Así fue. Entonces, ¿qué recuerdos y qué memoria tienes? No hay duda. Bueno. Mira, con el de 1994, lo sabíamos todo, fue verdaderamente abrir la puerta del periodismo a lo grande. Yo digo que parí la carrera del periodismo. Alguien muy querido me dijo que me iban a mandar a matar por ese reportaje. Me había ido a sentar con los que estaban en huelga de hambre en el Ángel de la Independencia, que decían que el zapatismo los había despojado de todo. Y bueno, en un momento en el que no se sabía por qué había sido la irrupción zapatista, logré que me contaran cómo se armó el movimiento zapatista, cómo había armas allí desde mucho tiempo antes, gente de Altamirano, Cocingo y Las Margaritas, cómo es que el ejército se había involucrado, cómo estaba implicada la iglesia, cómo Salinas mismo había tenido algún tipo de digamos que hubo algún tipo de confrontación entre el gobierno y los zapatistas previo a la irrupción del movimiento. Y bueno, conté muchas cosas que no se decían y que alguien me dijo, estás muy loca, te van a mandar a matar. Y lloré y sufrí y acabé por decidirme a publicarlo. Y ese fue el inicio por la puerta grande. Como me decía René Delgado, va sin callo a darte un encontronazo contra la pared. Sin callo, porque pues el Depor no me hizo callo, todo era bonito y nada me había sido tan difícil,
pero lo logré y funcionó y fue muy, muy importante en mi carrera. Y a partir de allí vino Octavio Paz, vino Lola Olmedo, Sí, vinieron sí, sí, todos sí, los sí. reportajes de 4 páginas y 5 páginas en el periódico, las entrevistas a Entrevistaste, los tengo pintores. Elie Wiesel, Daniel Barenboim, que es todo un personaje. Octavio Daniel Paz. Barenboim, me fui a Chicago. Me fui a Chicago y me acuerdo que era una locura porque es cuando había salido la historia de Jacqueline Dupré y de él, de la Exacto. múltiple esclerosis, de Jacqueline y toda la historia familiar llena de historias tremendas. Y él me citó en Chicago mientras dirigía la orquesta, lo veía ensayar Mahler, me citaba luego en su camerino y durante una semana me mandaba a volar. Me decía, estoy muy cansado, me daba 3 minutos con tal de que yo no le hiciera preguntas difíciles. Y Moy me había acompañado y me acuerdo que con la maleta el último día me dijo, me largo. Si tú sigues esperando a este señor, yo me largo y aquí te quedas. Y pues finalmente logré sacarle ¿Qué un poco, no mucho. paciencia te ha tenido Moya, por No hay cierto? duda, no hay duda. Fue O muy sea, me divertido. consta. Esa fue la de Daniel Barenboim. Pero bueno, me preguntabas de otra que me dijiste, me mencionaste la de... Elena Poniatowska A esa, o no, pero me mencionaste Lea Rabin. Lea Lea Rabin, Rabin, Shimon Peres, varias veces, Octavio Octavio Paz, Paz. pero para que no se nos acabe el tiempo, también tienes un Premio Nacional de Periodismo que lo ganaste en 2005 con la historia del tsunami. Que también publicamos en el Depor. También lo publicamos en el Depor. Y ahí una pregunta interesante, desde mi punto de vista: ¿cómo lograste mostrar la crudeza de un suceso sin caer en periodismo sensacionalista, atreverte a presentar hechos de una manera? ¿Cómo delatas esas historias, esas verdades ocultas de personajes reales, pero sin exponer a tus personajes? Es como una cualidad tuya. No sé, Susi, yo creo que es una mirada finalmente, una mirada que logra penetrar al otro sin morbo, tratando de entenderlo. Y por Claro. supuesto, hay mucho trabajo detrás de tratar de rehacer los textos hasta pulirlos y dejarlos impecables. O sea, hay mucha conciencia detrás de la palabra escrita, del trabajo de volcarse a hacer una buena historia detrás. Y bueno, pues eso es lo que hay. Pero no sé, se me fue algo que te quería contar cuando me Claro. preguntaste de Barenboim De y me dijiste. Barenboim. Te Bueno, menciono. Mientras te acuerdas. mientras me acuerdo, les cuento que está ya en prensa un libro nuevo, un libro que se va a llamar Ese Instante, que va a publicar mi casa editorial, que es Random House, que lo va a publicar, yo creo que debería estar ya afuera, pero por la pandemia no lo sacaron. Están esperando que vuelva a haber librerías, que vuelva a haber actividad. Ya ven que Random declaró que no va a ir ni a la Feria del Libro de Guadalajara. Un poco el COVID ha frenado las cosas, pero el libro se llama Ese Instante. Ese Son instante. 5 historias durísimas, las 5. La primera es la del tsunami, otra es... pero todas actualizadas y vueltas a trabajar desde el Okay. hoy. La segunda es sobre Laura Iturbide, que estuvo en las Torres Gemelas y sobrevivió a una situación tremebunda. La tercera es Fritz Thompson, que sobrevivió a la cuadriplegia, le cayó un coche encima y ha logrado rehacer su vida con una lucha intensa, intensa, es conferencista mundial. La cuarta es una mujer que estando embarazada hace 20 y tantos años, que podía haber sido tú o yo, Susi, una querida amiga mía, que es el único nombre velado en la historia, velado porque sigue el secreto, estando Ajá. embarazada se hizo pruebas de embarazo y se enteró que tenía SIDA. Y es el quinto caso en el mundo que dio a luz a un bebé sano y sigue siendo un secreto. Y es toda la agonía y todo lo que ella vivió. Y la última es la historia de Dana Rigsby, desaparecida en Tulum, Sí. y que aún tenemos Una la chica israelí, ilusión, una correcto. chica israelí, tenemos la ilusión y la esperanza de poder saber qué fue de ella. Pasó, ¿qué Y pasó esas con ella? historias están en un libro que se llama Ese Ese Instante. instante.
y ya lo veremos. Ya lo quiero pronto. Leer, Silvia. Muy ya lo pronto quiero leer. La luz. Sí. Con respecto a esto, ¿dónde surgió esa valentía? ¿Consideras que trabajas un periodismo confrontativo? Y otra pregunta que se junta a eso, ¿qué piensas de la diferencia entre periodismo y literatura? Yo ¿O creo ese brinco? Yo creo que un buen periodismo tiene que ser literario. Yo creo que eso es lo que debemos aspirar los periodistas. Yo ni me daba cuenta, Susi, pero para mí ha sido un trabajo muy intensivo. Era muy buena de preguntona y tratando de empatizar en el alma de la gente. Me ha costado mucho trabajo aprender a escribir y eso solo se logra puliendo, revisando, borrando, volviendo a borrar, corrigiendo, volviendo a corregir. Ese es el trabajo del escritor. Corregir, corregir, corregir. Escribir es corregir, como bien lo decía Kafka. Y yo creo que, sin compararme, por supuesto, con Kafka, esa es la misión del buen periodista. Me acuerdo que cuando alguna vez entrevisté a Soriano, a Juan Soriano, Juan Soriano, me pidió Rosy Villarreal, que era mi editora en Reforma, que si la llevaba conmigo. Y a mí me daba pánico, porque yo decía, si de alguien tengo que aprender es de mis editores, no ella de mí. Pero yo no me daba cuenta que sí tenía un estilo particular. Y me acuerdo que ella estuvo conmigo, digo, la llevé porque yo ya había estado muchos meses trabajando el archivo de Juan Soriano en su casa, ya había abierto muchos vínculos personales, y porque ya sentía que yo me podía conectar con él directamente a los ojos sin que nadie más estuviera allí, aunque ella estuviera allí. O sea, no pasaba nada. Y me acuerdo que su comentario fue, ¡qué bárbara! Es que es insoportable lo que hiciste. Dije, ¿qué hice? Se tiene 5 horas clavados sus ojos en los tuyos, no tomas agua y ni siquiera te paras para ir al baño. Yo ya estoy desesperada. Y tú no le quitaste ni permitiste que él te quitara los ojos de encima. Y es esa conexión lo que se logra cuando además uno ya hizo la tarea y luego cuando uno se pone a trabajar los textos para que el lector quede totalmente atrapado. Entonces, Silvia, creo que ese es un poco el secreto. ¿Cuántos artistas plásticos tuviste oportunidad de entrevistar? Me acuerdo que otro día te hablé y estabas con Manuel Felguérez. Ah, me hablabas de la mucata. Eso se nos fue. Bueno, hay que regresarnos, sí, hay que regresarnos. Lo de la mucata era lo que te quería contar. De Arafat, eso. Sí, claro, yo me había ido a un congreso a Israel. Un tema. Me había ido a un congreso a Israel con escritores no judíos. La única judía que iba era yo. Iba gente de España, iba gente de Portugal, iba gente de Brasil, iba gente de Guatemala, iba una amiga de Buenos Aires, de Argentina, de Uruguay, y nos volvimos, pero un grupo cerrado, increíble. Y en esa semana murió Arafat. Y entonces había Marta Pessarrodomo, que era una catalana que iba en el grupo, era muy crítica y era la única que antes había ido a Israel, como yo. Y me acuerdo que tomando vino una noche le dije, Marta, yo quiero ir a la mucata, yo quiero ver qué está pasando allí, yo quiero ir a ver si hay tal devoción por Arafat. Y me dijo, pues yo también quiero. Le dije, pero es que si les decimos aquí en el Congreso que tú y yo nos queremos ir allá y que queremos irnos pues a territorios ocupados y, claro, y ir a Ramala, sí, buscar los territorios, pues nos van a decir que es muy peligroso y estamos un poco bajo su custodia. Le dije, tenemos que decírselos, pero tenemos que ir seguras. Se si fueron no, las dos solas. Espérate, ¿no? Si no vamos seguras, no podemos ir. Claro. Le dije, oye, ¿tú no conoces al corresponsal de EFE? O sea, de la agencia española. Me dijo, sí, muy bien. Le dije, háblale, dile que nos lleve. Yo tengo pasaporte mexicano, tú tienes pasaporte español y las dos nos vamos como periodistas. Entonces le habló, se llamaba Agustín Remesal, le habló y le dijo, mi amiga la mexicana quiere ir y yo también, ¿nos llevas? Y dijo, sí, pero con una condición, que estando allí me dan una entrevista a ustedes, yo quiero saber su opinión. Y nos fuimos las dos, avisamos
a quienes nos habían invitado. Me acuerdo que el que nos invitó, el director, ahorita se me fue su nombre, se me quedó viendo y me dijo, yo sé lo que haces, yo sé quién eres, me enferma que quieras ir, pero no te lo puedo impedir. Por favor, váyanse con cuidado, aquí estaré esperándolas, váyanse, que vayan con bien. Le hablé a Moy a México, le dije, Moy, te voy a contar, voy a hacer algo que está loco, pero necesito hacerlo. Moy se quedó mudo, nos fuimos muy temprano, llegamos allí, a mí me impresionó, estaba totalmente, totalmente artificioso el escenario. Es decir, en Israel cuando hay un bombazo, lo primero que hacen es quitar hasta el último vestigio del bombazo, reconstruir la cafetería al día siguiente. Aquí había todo un muro juntito a la mucata, donde había montañas y montañas y montañas y montañas de todo lo destruido con guerras y bombazos. ¿Para qué? Para que cuando llegaran las cámaras internacionales, ese fuera el escenario, la destrucción, victimizarse ante los ojos del mundo. Era brutal, porque si tú girabas a la izquierda, que además nos metimos para adentro, estaba la Casa de Arafat, estaba una casa preciosa con piedra de Jerusalén, que te perdías y estaba dentro divino, pero la escenografía estaba montada. Entonces yo eso es lo que le dije a Agustín Remesal con las cámaras de EFE grabándome. Le dije, voltea la cámara para acá, mira lo que hay, ahora volteala para allá. Y ahora voltea y ve todos los Mercedes-Benz aquí estacionados. La sorpresa es que no había absolutamente nadie, nadie más que cuatro soldaditos velando a Arafat. Cuatro soldaditos que nos tomamos fotos con ellos y parecían Hayalim de Israel. Cuando yo llegué a mi casa y se las enseñé a mis hijos, creían que eran los Hayalim de Israel. Ahí estuvimos. Marta Pesarrodomo y yo haciendo nuestra travesura y diciendo con claridad lo que veíamos. También en la carretera para allá, tengo que decirlo, vimos cómo llegaban estas campers a convertir en pequeñas ciudades territorios llenos de palestinos. Llegaban campers de muy religiosos a ocupar zonas para poblarlas. También lo conté eso. También conté que no estaba bien, que ponía en peligro a los soldados israelíes y que esas tierras sobrepobladas con palestinos estaban generando una situación de conflicto que tarde o temprano iba a estallar. Creo que fue interesante y pues sí, fue una locura, Susi, pero así lo hicimos y bueno, quedó para la historia aquello que sí lo he olvidado, pero que me llena de orgullo haberlo hecho. Silvia, no sé cómo estamos con el tiempo, pero no quiero cerrar esta entrevista sin hablar ahorita de que recientemente presides un organismo muy importante que es el International Women's Forum. Sí. Háblanos un poco de eso. ¿Qué sería lo que más te preocupa de la condición de mujer? Porque era un tema que tengo súper anotado para hablar contigo. Mira, es que contigo se necesitan como 3 horas de entrevista, como las que tú haces. Es una responsabilidad enorme, un privilegio enorme, y me llena de orgullo y también de miedo, como el que tuve cuando me dijeron que haga colchón y decía yo no soy capaz. Pues lo asumo con todo el compromiso, con toda la pasión, con toda la fuerza de mi corazón. Y bueno, es un organismo al que se llega por invitación. A mí me invitaron después de que me gané el Premio Nacional de Periodismo, en 2005 me invitaron, o 2006, y desde entonces formo parte, agrupa a 120, 130 mujeres políticas mexicanas, empresarias mexicanas, académicas, científicas, intelectuales, ahora sí que la crema y la nata de lo mejor de las mujeres de este país, y la verdad es que votaron casi unánimemente porque me quedara yo en el cargo con una mesa increíble, increíble de mujeres que estamos juntas tratando de modernizarnos, estamos teniendo conferencias semanales con personalidades del más alto nivel.
La semana pasada tuvimos a Jorge Castañeda, la que entra tendremos a Olga Sánchez Cordero. Y bueno, son reuniones increíbles para poder dialogar en grupos pequeños y encontrar puntos de comunión y de trabajo para nosotras, sobre todo con respecto a la equidad y la igualdad de género. Hoy en la mañana hubo una conferencia muy importante del Consejo Coordinador Empresarial de una campaña que están lanzando junto con la ONU que se llama He for She. Quiere decir He for She. Tenemos que entender que es un mundo distinto cuando las mujeres estamos en puestos directivos, cuando las mujeres gobiernan a los países, se ve la diferencia, por ejemplo, con respecto al manejo del COVID. Hay grandes cosas que hacer para que desde la educación de nuestros hogares se entienda que esa igualdad y esa equidad tenemos que impulsarla. Y lo recomiendo ampliamente y ha sido una de mis luchas al interior de la comunidad. No podemos seguir creyendo que las mujeres somos las que servimos la mesa y somos las que hacemos buen kipe o buen gefilte fish. También sabemos hacer otras cosas. Mi Silvia, ¿qué te digo? Me podría seguir, pero me están diciendo que ya llevamos más de una hora. Y bueno, ¿por qué no nos dejas justamente como la mujer que eres, como la escritora que eres, un mensaje importante que quede? Yo creo que esta entrevista da para más, ya nos organizaremos. Estoy muy emocionada con todo lo que has dicho y a ver. A ver, el mensaje sería para los jóvenes y sería: no le tengan miedo a seguir sus sueños. Luchen, siempre hay camino. Si se sigue con pasión, si se sigue con disciplina, si se sigue con inteligencia, si no se claudica aunque se cierren 120 puertas en el camino. A mí Octavio Paz me dijo 100 veces no y lo logré. Otros igualmente me dijeron no y encontré el camino. No se den por vencidos, sean creativos, sean inteligentes. Y esto que yo les digo que es tan importante para las mujeres, es igualmente importante para los hombres, liberarlos del prejuicio, llevar una vida un poco más equitativa, más equilibrada, más respetuosa, más igualitaria para nuestras hijas, para nuestras nietas, para ustedes los hombres que también persiguen sus sueños y que van a ser mucho mejores parejas de mujeres contentas, de mujeres satisfechas, de mujeres que no sean por vencidas, de mujeres que son mejores madres, mejores compañeras y también mejores profesionistas. Ese sería mi mensaje, sobre todo para los más jóvenes, para mis nietos cuando crezcan. Ya las vieron, a las peques que llegaron a dar lata. Afortunadamente, yo cerré la puerta para que no se colara. Yo la cerré, pero no sé cómo la vieron, hasta con el perro llegaron. Mi Silvia, ¿qué decir? Mira nada más. Sí, esa es la biografía que Chapa, que tú me entrevistaste para entonces. Granados Chapa fue mi maestro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y luego me enseñas ese libro, pues me conmovió muchísimo que le hayas hecho un libro a Granados Chapa, que muchos de mis compañeros lo recordarán. No sé si otra fotito por ahí para terminar ya. Oye, Susi, y para mí era muy importante que cuando me criticaban porque yo había hecho la biografía de Lorenzo Servitje como si fuera una anatema. ¡Ah, claro! Y para mí fue maravilloso porque es un hombre que quien tanto se puede aprender. Fue el fundador de una empresa que hoy es la panificadora más grande del mundo, la empresa es Bimbo, y que lo tuvimos en el Deportivo, y si te acuerdas, nos contó allí en el Deportivo, él dijo, yo crecí con muchos prejuicios a lo judío, dice, pero aquí públicamente lo digo, dice, tres gentes me ayudaron a cambiar radicalmente mi visión, tres gentes y dos libros, dice, yo leí O Jerusalén, leí Mila 18 y tuve tres amigos que jamás voy a dejar de agradecer haber tenido.
Alfredo Achar, Ari Khan y Silvia Cherem. Dice, y agradezco porque pues más queremos que una mujer judía fue su biógrafa, mujer y judía. Y bueno, cuando yo te digo, me criticaban en algún lugar porque decían, hiciste la historia de Lorenzo Servitje y estás dedicada a las historias de los poderosos y ricos de este país. Yo decía, y también hice por la izquierda la biografía de Granado Chap. Así es que también es un libro que me llena de alegría haber hecho. Totalmente. Ambos. Y ya no mencionamos todos los demás libros, pero esperemos que la gente se quede un poquito picada con esta plática y a ver si tenemos oportunidad. Cuando saques tu próximo libro, vemos Órale, cómo, feliz. Cómo organizamos ¿Los algo. Dos? ¿Los Mi pregunta es, ¿vas a seguir escribiendo para el periódico del Deportivo? Pero, ¿no? Por supuesto. Oye, es más, te acabo de mandar una reseña que hice el libro de Guillermo Aguirre para que la publiquemos pronto. Y por supuesto que sí. Los dos libros que hoy sí están en el mercado porque los publicó Random House recientemente es Esperanza Iris Traición a Cielo Abierto sobre el bombazo en un avión de Mexicana de Aviación en 1952. Todo es verdad. Y el otro libro, 100 rebanadas de sabiduría empresarial, que son los consejos que en mi casa escuché decir a Lorenzo Servitje y que luego lo cerní el pensamiento para los jóvenes. Son dos libros de veras padrísimos. Si les gusta lo que escribo, no dejen de leerlos. Bueno, Silvia, pues qué magnífica plática, qué bonitos recuerdos, qué magnífica tarde contigo. Gracias. Y todo mi cariño, mi admiración. Caminar contigo como amiga, pero también viéndote como has crecido siempre y seguirás creciendo y tendrás muchos éxitos en lo futuro, sin duda alguna. Para mí es un honor ser tu amiga. Gracias, Susi. Igualmente te quiero, te admiro. Y bueno, el periodismo comunitario tiene un pilar absoluto en ti y lo sabes. Sí. Y el deportivo también. Mi Silvia. Bueno, pues nos despedimos. Yo seguiría platicando, pero lo dejamos para una muy próxima plática. Gracias, Gracias, Silvia. Susi. Un beso. Saludos gracias. A toda la familia, con mucho cariño para todos. Oye, y a las peques coladas. Sí, a las peques. Silvia, gracias. Gracias, Susi. Es un honor tenerte aquí. Gracias. Bye.